¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Aldama y el día de hoy estamos en el stand de Audio Focus en la Expo Soundcheck 2017. Y bueno, pues el día de hoy les voy a presentar el monitor CM15 de Audio Focus, que es uno de los monitores que hoy en día ya están bastante, irónicamente, vamos a decir que bastante sonados en todo México. Acompáñenme a conocerlo. Este monitor es un monitor al cual yo le puedo quitar la rejilla muy fácilmente, ya que está sostenida por imanes. No necesito hacer gran esfuerzo. Y me voy a encontrar con una bocina de 15 pulgadas y un driver de agudo. El arreglo que tienen es coaxial, entonces comparten el mismo eje, lo que lo hace bastante interesante. Tengo una cobertura de 80 grados por 60. No digo cuál es vertical y cuál es horizontal, porque a gusto nosotros podemos poner el monitor de acuerdo a las necesidades que vayamos a utilizar. En este momento tenemos una cobertura de 80 grados horizontal por 60 grados vertical. Pero si tal vez yo necesitara utilizar una cobertura menor en esta posición, bueno, simplemente quito los tornillos de mi bocina. Lo padre y lo práctico de esta caja en particular es que yo puedo quitar los tornillos con mis propias manos, no necesito de herramientas para poder hacer el cambio. Eso, la verdad, es que es algo increíble. Entonces, lo único que necesito es sacar la bocina y volverla a meter, y listo, he cambiado la cobertura. Ahora tengo 60 grados horizontal y 80 verticales. ¿Qué hacemos? Bueno, sellamos la caja y listo. Realmente es un movimiento muy rápido que puedes hacer en menos de 2 minutos sin ningún problema. Esta caja, bueno, para irles adelantando, está amplificada por PowerSoft y tenemos 4 presets de operación. El primero de ellos es para voces, que va y tiene una respuesta en frecuencia de 100 Hz hasta los 20 kHz. Luego tenemos un preset que se llama Drums, en donde ya vamos a tener una respuesta de frecuencia mayor, ya que vamos a tener desde los 60 Hz hasta los 19.5 kHz en respuesta en frecuencia. Okay. Esta caja tiene 137 dB pico y tiene una potencia de 1500 watts RMS. Es una caja bastante ligera, tiene un peso de 22 kilogramos. Otra de las cosas que nos puede ofrecer este monitor es que también lo podemos utilizar como un mini PA. Tiene en la parte de abajo un dispositivo en donde tú puedes meter tu tripié, e incluso lo interesante es que tú lo puedes angular. Si lo cuelgas, al momento de ponerlo en el tripié, tú puedes hacer que la caja esté tirando hacia abajo, tirando hacia arriba, dependiendo la necesidad en que tú lo requieras. También podemos hacer un arreglo como mini PA, en donde lo único que tengo que hacer es seguir esta línea de guía que tienen los monitores. ¿Por qué razón? Bueno, estas cajas cuentan con una tecnología que se llama X-Tone. Esta tecnología lo que hace es que nos ayuda a eliminar prácticamente el filtro de peine. Cuando nosotros utilizamos una caja convencional como esta, bueno, pues tenemos muchos problemas de coberturas, de acoplamientos de coberturas entre una y otra. Ese problema se ha eliminado gracias a esta tecnología. Entonces nosotros podemos caminar alrededor del sistema donde está el arreglo y vamos a notar que no hay filtro de peine entre ellas. Eso es bastante interesante y bueno, pues nos ayuda a resolver un problema más que teníamos con este tipo de arreglos. Y bueno, pues básicamente esto es como trabaja este sistema.